En el encuentro participaron la directora del Servicio de Salud de Arica, Magdalena Gardelchik, y representantes del Club de Adultos Mayores Renacer, del Equipo de Psiquiatría y Salud Mental Ambulatorio ESMASUR. En la jornada informativa, los adultos mayores pudieron conocer acerca de la entrada en vigencia, durante este mes, de 5 nuevas enfermedades en el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, más conocidas como Plan Auge. La titular del Servicio de Salud hizo énfasis en la inclusión del Alzheimer y otras demencias, que en estos momentos están diagnosticadas en casi 600 personas de la región de Arica y Parinacota. Esta inclusión en el auge permitirá asegurar a todos esos pacientes el tratamiento, incluidos los medicamentos tanto en los Centros de Atención Primaria y Salud como el Hospital Dr. Juan Noé. En el encuentro con el Club Renacer, la directora del Servicio de Salud también comentó que las otras cuatro enfermedades que se suman al auge 85 son los cánceres de pulmón, de tiroides, de riñón y el mieloma múltiple. Estos suman, en promedio, más de 80 casos cada año en su jurisdicción, por lo que destacó la relevancia de esta medida presidencial si se toma en cuenta que los cánceres son la primera causa de muerte en la zona. La directora Gardelchik enfatizó que todas las personas con estas patologías, aun cuando hayan sido diagnosticadas antes del 1 de octubre, pueden ser ingresadas al Plan Auge y hacer efectiva todas las garantías, para lo cual deben solicitar al médico tratante que haga la notificación respectiva. Agregó que también conversó con los integrantes del club sobre las estrategias para el diagnóstico precoz de cánceres disponibles en los EFAM, como la mamografía, el Papa Nicolau, el antígeno prostático y el colon check. Estamos implementando prontamente la aplicación de la detección de antígeno de Helicobacter pylori en el Hospital Regional de Arica para el tema de detectar precozmente el cáncer gástrico. Esto lo hace muy feliz a nosotros y estamos muy contentos por todas las buenas noticias que lo ha dado y todas las nuevas patologías del cáncer que ella nos anunció, y eso los tiene muy contentos. En la actividad, los integrantes de la organización comentaron a la directora Gardelchik que gracias al ESMASUR realizan talleres de arte y desarrollo cognitivo y mantienen un coro que realiza presentaciones en la ciudad de Arica. Para la personera del Servicio de Salud, esto es vital como medida preventiva del Alzheimer en esta población usuaria de la red asistencial.